¿Qué tiene que hacer Canelo para vencer a Dimitri Bivol en una revancha? Pues un experto ya lo explicó. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video estilo Mexicano Box TV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Una voz más que autorizada acaba de salir para explicar exactamente qué es lo que tiene que hacer Saúl el Canelo Álvarez para derrotar a Dimitri Bivol en una revancha. Como ven, pues John Power, analista, boxeador y experto en el tema, dijo quedar tan sorprendido por la derrota del mexicano que, ojo, se puso a verla hasta analizar qué es lo que tiene que hacer Saúl para vengar su derrota a manos del campeón semipesado. Asegurando Porter que si Canelo hace esto, vencerá a Bivol y no solo eso, también será exitoso en esta división de los pesos semicompletos. ¿Qué opinan? ¿Quieres saber qué fue lo que le faltó al Canelo y qué debe de hacer el mexicano para poder vencer a Dimitri Bivol en una revancha? Y ojo, todo esto explicado por un experto. Pues si quieres saberlo, no te despegues de este podcast. Tiene que ir al cuerpo. Así comenzó con sus consejos e instructivo que John Porter compartió para el Canelo, tratando de ayudar al mexicano a vengar su derrota a manos de Bivol. Pues Porter, después de analizar varias veces la pelea, dijo que el Canelo ya debió de reconocer también las fallas que lo llevaron a su segunda derrota, estando convencido John de que Saúl volverá con victoria sobre Bivol. Pero que si no, pues Porter le dijo que no se preocupara porque él le tiene los ajustes necesarios que Saúl debe de hacer para derrocar a Dimitri Bivol. Los que, ojo, aquí te los dejo con sus propias palabras. Hará los ajustes y vendrá al ring diferente y veremos táctica, plan de pelea y podremos ver ser exitoso a Canelo en la revancha en la 175. En la revancha le gana a Bivol, declaró John Porter, quien empezó con sus consejos con esto. Debe de ir al cuerpo, tomar una página del plan de pelea de Errol Spence Jr. En el sexto o séptimo round de la pelea contra Jordynis Ugas, Errol Spence fue exclusivamente al cuerpo, exclusivamente adentro y ganó la pelea. Canelo tiene que encontrar formas, dijo Porter, quien aconsejó cambiar también el campamento con lo siguiente. Pero primero que nada, ¿cómo llegó a la pelea? Lo que sea que tenga que hacer para que pueda pelear, tiene que ser consistente al 100%. Cada asalto de la manera en que la que Dimitri Bivol fue consistente. ¿Qué opinan de las declaraciones de John Porter? Pues en las primeras, el exboxeador estadounidense enfatiza que la pelea del Canelo debe de ser adentro y no en la distancia larga. Y ojo, que todo el castigo del mexicano debe ir concentrado al cuerpo. Y en sus segundas declaraciones, John dice que tiene que llegar mejor preparado el Canelo para que así pueda pelear los 12 asaltos igual que todos. Es decir, con condición física que le permita estar fresco, moviéndose y tirando golpes toda la pelea. Todo lo contrario a lo que vimos este sábado pasado 7 de mayo. Y es que para reforzar todo esto, Power terminó con lo siguiente. No me digas que no puede ser consistente de la misma manera que Dimitri Bivol lo fue. Tiene que encontrar la forma de darle la vuelta, que utilice más jabs, más fintas y que vaya al cuerpo. Pero nuestros estilos son diferentes. Eso es lo que yo haría para derrotar a un boxeador más alto. Y así terminó con su análisis e instrucciones John Porter para el mexicano Saúl el Canelo Álvarez, a quien el exboxeador de USA ve ganando, claro, si el Canelo pone en marcha todas estas anotaciones. Como ven, y les digo algo, yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijo este tipo John Porter. En fin,
Pues yo con esto finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios acerca de este análisis y consejos que Power salió a darle al mexicano, que le aseguran a Saúl darle las armas para que Canelo pueda derrotar por fin al campeón semipesado en su revancha. Yo aquí les pregunto, para ustedes, ¿qué tan buenos son estos consejos? Nos vemos en la próxima. Adiós.